Nestes momentos, en Galicia contamos con 1.673 caso, casos activos de COVID-19, son 94 máis que onte, dos cales, 10 están na unidade de cuidados intensivos, son dous menos que no día de onte, e 44 están hospitalizados en planta, que, o que supón 4 máis que no día de onte. Os restantes están nos domicilios. Eso sí, tamén queremos destacar que, dendo inicio eh, da pandemia, faleceron en Galicia 2436 persoas e tamén queremos manifestar o noso pesar e o noso agarimo para todos os seus familiares e amigos. Afortunadamente, o ritmo de falecemento ralentizouse moito dende que se iniciou o plan de vacinación, a campaña de vacinación, gracias ao cal xa están vacinados en Galicia máis de 1.200.000 galegos e galegas con pauta completa o que supón case a metade da poboación de Ana que xa está inmunizada. 428.000 persoas están á espera de recibir a segunda dose e cando isto se produza xa teremos máis do 65% da poboación vacinada. Como dicí o inicio, onde a tarde reuniuse o Comité Clínico en esta nova xuntanza, os expertos propuxeron cambiar de nivel a varios concellos. Nestes momentos hai 11 concellos que entra eh, que se encontran en nivel eh, que non se encontran en nivel medio baixo este estes son o concello de Sarria que se mantén en nivel alto. Entra no nivel alto o concello eh, de Carnota e no nivel medio están nove concellos, que son o concello de Cambre, Castroverde, Oia, Barro, Cambados, Poio, Pontevedra, Vilaboa e Vilanova de Arousa. No nivel a semana pasada tamén hai unha nova orde publicada o venres, a orde do do 25 de xullo, de xuño, perdón, na que eh, se regulan eh, novos eh, aforos e novas medidas, así subironse os aforos nos lugares de culto, nos comercios, nas academias, nos auto, nos actos e reunións laborais, en bibliotecas e museos ou unha celebración de competicións deportivas podendo chegar ata 75% de aforo. No día de onte, eh, a decisión do Comité Clínico só so foi cambiar de nivel ou manter en nivel a estes 11 concellos que mencionaba, o que supón que nos concellos de nivel alto a hostelería permanecerá pechada no interior e eh, poderá ter un aforo de 50% nas terrazas, e eh, polo que respecta as actividades de festas, verbenas e outros eventos populares, así como o ocio nocturno, deberá permanecer pechado neste nivel alto o igual que no nivel medio. No nivel medio, as actividades de festas, verbenas, outros eventos e ocio noturno deberá permanecer pechado de acordo cos puntos 4.1 e 4.6 da orde publicada o vendres. Con respecto a hostelería nestes concellos de nivel medio, eh, no interior o aforo será do 30% e no exterior do eh, 50%. Estes cambios serán publicados probablemente mañán, nun doga bis, como adoitamos facer todas as semanas, e entrarán en vigor o sábado día 3 de xullo ás 0 horas. Isto significa a noite do benres para o sábado como ve sendo habitual. La incidencia en este momento a 7 días eh, se sitúa en 32 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 54,5 casos por eh, cada 100.000 habitantes, lo que eh, es bueno, supone un incremento que va del 34% a 7 días y del 22,6% a 14 días respecto a la semana pasada. Luego, como les decía, efectivamente lo que estamos viendo es una está creciendo la incidencia acumulada. Eh, si bien no es un crecimiento abrupto, sí que en las dos últimas semanas estamos viendo un, un incremento eh, paulatino y, y, de, y continuado. También es cierto que eh, si nos comparamos con la media española de incidencia acumulada estamos a algo menos de la mitad. Es decir, Galicia sigue teniendo eh, unos niveles de incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días que dista de la realidad de, eh, a, nivel, a nivel nacional. Otro dato que. Que, que nos gustaría compartir porque también nos da una idea de cuál es la situación epidemiológica, es el porcentaje de pruebas positivas eh, que, eh, que tenemos en este momento y que hemos pasado de estar hablando siempre entre 1,8 y 1,97 en las últimas 3-4 semanas, hablar en este momento de un porcentaje de positividad de 2,68%. Si bien es cierto que, al igual que la incidencia acumulada, ha crecido el porcentaje de positivos, también lo es que estamos prácticamente a la mitad. De lo que ustedes saben que pide la OMS para hablar de que tenemos un brote controlado o una situación epidemiológica también bajo control, que es el 5%, y estamos en un 2,68%. El número de concellos que no han notificado casos en los últimos 14 días han sido 166 y que no han notificado casos en los últimos 7 días han sido de 202, que también son ligeramente bueno eh, inferiores a los que hablábamos también en, en semanas pasadas como les comentaba eh, bueno pues eh, tenemos una incidencia acumulada ligeramente creciente y en lo que respecta a las áreas sanitarias la que tiene una mayor incidencia acumulada es el área sanitaria de Pontevedra con una incidencia acumulada a siete días de 56 y eh, la que tiene una menor tasa una menor incidencia acumulada es, a día de hoy es Ferrol, el área sanitaria de Ferrol, con un valor de 12,24. Si pasamos a detallar bueno, eh, los, los concellos que en este momento están a, a seguimiento, que como relataba antes el, el secretario Seral, bueno, pues es Carnota, es eh, Sarria pontevedra yo creería que toda la comarca de pontevedra ¿no? incluido también pollo o incluido Vilanova, y bueno como les comentaba pues eh, carnota eh, en este momento está en nivel alto debido a que en los últimos siete días ha tenido 20 casos nuevos eh, desde el día 22 ha habido eh, bueno pues una hemos, hemos estado detectando positivos con un máximo de seis positivos el día 23 y en este momento está con 20 positivos, lo que le hace tener una incidencia eh, elevada, eh, de 530 en los últimos 14 días, y por lo tanto hemos decidido que tendría que pasar una situación de, de restricción eh, alta. En lo que respecta a Sarria, que como saben, llevamos también con el foco puesto ¿no? ya un par de semanas, eh, Sarria eh, bueno, pues tiene en, en este momento, eh, con una fecha de corte del día 28, 36 casos activos a 14 días y, 7 casos, eh, perdón, y 34 casos activos a, a 7 días. Es decir, como ustedes ven, la mayoría de los casos se han producido en los últimos 7 días, lo que ha hecho que la incidencia acumulada esté por encima de 250, tanto a 7 como a 14 días. También hay que decir que en el caso de Sarria yo creo que es un caso ejemplar de cómo se, de cómo, bueno, o sea, se gestiona tanto los cribados poblacionales como la búsqueda activa de casos. En Sarria se han hecho eh, sendos cribados, cribados muy importantes, en los que también han colaborado las oficinas de farmacia, que como ustedes saben, llevamos ya tiempo haciendo PCRs en, en, en saliva. Y también bueno, se han hecho todo tipo de cribados y de búsqueda activa de casos, eh, tanto a través de las oficinas de farmacia como a través de las áreas sanitarias, por lo que esperamos bueno hacer este seguimiento eh, eh, y esperemos que. Bueno, que, vaya, que vaya disminuyendo el, el número de casos en las próximas semanas, donde así todavía eh, estamos, estamos observando detenidamente la evolución de esa resolución epidemiológica. En lo que respecta a la comarca de Pontevedra, como les decía, más que el eh, concello de Pontevedra, que también daremos un pequeño repaso, eh, la comarca eh, ha experimentado en su totalidad un, un crecimiento en la incidencia acumulada y por ejemplo ha pasado de a siete días de estar hace una semana en 24,7 casos por cada 100.000 habitantes a estar en 84,6 o de estar en 38 en una incidencia acumulada de 14 a estar en 109,4. Y esto a expensas de tres concellos concretos que ha sido Pontevedra con eh, 78 casos en los últimos siete días. Pollo con 19 casos en los últimos 7 días y Vilaboa con 5 casos en los últimos 7 días, que serían los tres concellos con mayor incidencia acumulada. Y en lo que respecta al concello de Pontevedra, en el que también la tenemos, eh, como les comentábamos antes, a, a, a seguimiento, hemos pasado de una incidencia acumulada de, a 7 días de 19 a 93,7 y una incidencia acumulada a 14 días de 28,8 a 112,9. Luego, efectivamente, como les decía, aunque está en nivel medio, porque le corresponde por tasas y por de positividad, estamos haciendo un seguimiento in, eh, intenso de esta comarca, de la comarca de Pontevedra. Por último, eh, hablar de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, darles algunas cifras que ya están actualizadas. Eh, seguimos, sigue siendo una, la, una variante, la variante delta, la variante alfa, perdón, o, o británica, la, la que tiene mayor prevalencia en Galicia. Esta semana, por ejemplo, hablábamos de un 75% de circulación de esta variante. Si bien también es cierto que hemos identificado por secuenciación completa 760 casos de variante alfa o variante británica, de variante beta sudafricana ya tenemos notificados 36 casos, de eh, la variante gamma o brasileira ya hay notificados 102 casos. Y además, bueno, también eh, tenemos constancia de dos eh, muestras con la, con la variante nigeriana, ocho con la de Nueva York, nueve con la variante colombiana. Y por último, como ustedes saben, también, bueno, estamos eh, identificando variante Delta en, en Galicia y en concreto ya tenemos identificados 52 casos, de los cuales por secuenciación completa hay 27 casos y por PCR 25 casos. Esto con fecha del día 20, eh, 28 de, de, de junio. Por último, eh, comentarles sobre eh, el brote de Mallorca. Como bien decía el, el secretario, bueno, en este momento, con datos actualizados eh, a día, en esta mañana, es posible que cambien durante el día de, de hoy porque estamos permanentemente actualizándolos. Hablamos de que en Galicia hay 155 casos relacionados con, con, este, con este brote y cerca de 550 contactos relacionados también con, con este brote. Solamente hago referencia a las personas que realmente eh, bueno, son, eh, son casos y son contactos de este brote de Mallorca, porque luego hay otras personas que también dieron positivas, pero que no, está, no, no estaban dentro de este brote. En las últimas horas, también, como comentaba el secretario, se realizaron 86 PCRs más a las personas que un avión que, que aterrizó en Galicia que procedía de Mallorca y se detectaron 49 positivos. De estos 49 positivos, sabemos desde eh, lo, todos los servicios de, de, de vigilancia epidemiológica que tenemos en Galicia, 33 sí que están asociados a los brotes de los estudiantes de Mallorca y, el, y 16, los 16 restantes están en estudio. Luego les repito, son 86 eh, PCR realizadas, 49 eh, positivos, de los cuales en este momento sabemos que 33 sí que tienen una relación clara con el brote de estudiantes de Mallorca y 16 los tenemos en este momento en, en estudio. Vamos, bueno, debido a que eh, este, hay 49 positivos en este avión, es evidente que se considera a todas las personas que viajaron en este avión, con la excepción del piloto o de las personas que estaban en una cabina aparte, contactos estrechos, con lo que este, tanto la Dirección General de Saúde Pública como las sefaturas territoriales correspondientes están realizando bueno, pues ya todas las encuestas de casos y de contactos con el objetivo de cuarentenar lo antes posible a estas personas y de realizar las PCRs oportunas. En canto a Fundación Pública e Ausencias sanitaria 061, continua recibindo un número de chamadas similar ás últimas semanas, non pasa de 3.000 chamadas nos últimos datos arroxados a día de onte, un 4,7% desas de chamadas foron clasificadas polos médicos e polos enfermeiros da Central de Coordinación como relacionadas ca COVID. Non temos registrado, por suposto, tampouco ningún incremento de actividade notable en canto ás as unidades asistenciales, a rede de transporte sanitario ausente en Galicia nestas, últimos, nestas últimas semanas. Os profesionais de urxencias hospitalarias atenden unha media diaria nas últimas 44 horas, 48 horas, perdón, en torno ás 2.500 personas. Son tamén cifras nada preocupantes, son cifras normais desta época do ano. Non temos tampouco experimentado que se incremente a ocupación do circuito de COVID, do circuito de respiratorio, dedicado a este tipo de pacientes nos últimos días. Están todos eles en todas as áreas por debaixo do 5% de media. En canto á situación dos hospitais galegos, Si ben é certo que, como decía a directora xeral de Saúde Pública, ten aumentado o número de casos en Galicia, de forma lixeira, non temos de momento unha repercusión a nivel hospitalaria, mantemos unhas cifras similares ás das outras semanas, concretamente, a hospitalización convencional temos os 44 pacientes, pacientes que xa decía facía antes o secretario xeral menciona a eles con diagnóstico de COVID, supón un 0,7% da ocupación ou da capacidade máxima total dos nosos hospitais. En cuanto a las unidades de hospitalización de UCI, tenemos en este caso 10 pacientes, o que supone un 2,24% de la capacidad de total de estas unidades en Galicia. Eh, unha vez feito un pouco o repaso, tamén quería facer mención, aproveitando a rolda de prensa de día de hoxe, a emisión do certificado de vacinación, que sí que está tendo pois certas dúbidas, en la que cada vez son menos, por parte da poboación en xeral. Actualmente, a Xunta de Galicia pon a disposición dos cidadanes galegos, eh, máis que galegos, os vacinados aquí en Galicia, dúas posibilidades de obtención do certificado. Por unha parte, a obtención do certificado en impreso en papel, Estás a dispensar de forma prioritaria en todos los puntos de vacinación de Galicia, los que estamos a vacinar todas esas personas, en los 14 puntos. Se ofrece la posibilidad de obtener por esta vía o certificado de vacinación como primera elección. Debe ser la vía que esta gente que necesita el certificado en papel eh, no pueda conseguirlo de otra manera, se dirijan a esos puntos. La segunda posibilidad de, sería asistiendo a nuestros centros de salud, donde cada persona tenga su médico de cabecera, donde los mostradores de área administrativa también podrían solicitar eh, o impreso. eh, dos certificados de vacinación. Eh, aposta clara da Xunta de Galicia por o formato digital a través das aplicacións tanto Sergas Móvil como de Saúde como PASCOVID, Nestas aplicacións todas aquelas persoas que teñan obtido tanto a clave Xave 365 como ben a autorización para que con esa clave eh, acceder a estas aplicacións Eh, poderían obter os catos certificados que están ora disponibles. O certificado galego, por unha parte, que xa tiñamos desde fai meses, e despois o certificado europeo de vacinación, Eh, nos treuse, nos, nas tres modalidades, é dicir, de ter eh, pasado a enfermedade, de ter unha proba eh, recente feita, tanto de PCR como de test de antígenos, ou ben de terse vacinado tanto con unha como dúas dosis. Eh, neste caso, tamén lembrar que no, no momento de vacinación se está a conseguir que prácticamente o 100% das persoas que acuden a dita vacinación eh, teñan a posibilidade de levar para as súas casas xa activada a chave 365 e esta posibilidade de, de acceder ás aplicacións. Se si facemos un repaso o número de chave 365 que se teñen activado nestos puntos de vacinación no que vai de ano, dende fai poquinhos meses que se activou este, este sistema, son 464, e xa temos máis de 300.000 eh, certificados de vacinación xerados entre o europeo e o galego.